a mis espaldas se encuentra la residencia de los Picapiedras. Oigan, de verdad es como haberte metido a la caricatura, ¿eh? Nada más, ¿cómo puedes bañar? ¿Cómo te bañas? ¡Wow! ¡Eso es una regadera de piedra! Cuidaron cada uno de los detalles, miren como el animal print que pusieron aquí en el tapete, que en la caricatura también lo podemos ver, incluso en la vestimenta que usaban los personajes. Pues aquí es donde usted puede hacer sus filetitos de brontosaurio. No podía faltar su medio de transporte, y me refiero a su tronco móvil. Vean nada más eso. Está estacionado aquí afuera de la casa. ¡Y bada bada boom! Empecemos primero por la ubicación. Bueno, Mazamitla es un pueblo mágico del estado de Jalisco y bueno, pues es un bosque prácticamente, y es exactamente en medio de este bosque donde se encuentra lo que cobraría vida a la casa de los Picapiedra. Lo primero que nos recibe es esta parte de aquí donde ustedes pueden realizar una fogata con sus amigos y disfrutar, por supuesto, de una increíble velada. Miren nada más, están las sillas aquí, por supuesto, de piedra, porque recuerden que esto revoca a la época de piedra, como lo decía la caricatura, que se estrenara en 1960. Han transcurrido 60 años ya de que se estrenó esta caricatura de los Picapiedra, y ahora tenemos esta preciosa casa. Este puede ser un comedor, un recibidor, acá tienes para hacer tu carne asada. Esencial, señoras y señores. Usted cuando venga aquí a Mazamitla, es muy importante la carnita asada. Retomando la caricatura de los Picapiedra, pues aquí es donde usted puede hacer sus filetitos de brontosaurio. Ahora vamos a conocer su interior. ¿Listos? ¿Me acompañan? Como haberte metido a la caricatura, ¿eh? Nada más, tenía que ser, por supuesto, el comedor de piedra. Vean nada más esto. La sala, ve la parte de los sillones. Cuidaron cada uno de los detalles, miren como el animal print que pusieron aquí en el tapete, que en la caricatura también lo podemos ver, incluso en la vestimenta que usaban los personajes. Y un detalle muy importante, que eso es algo que vamos a resaltar de aquí, de la casa de los Picapiedra, la chimenea. No puede faltar. Les digo que no puede faltar porque aquí en este lugar hace mucho frío, es un bosque, está exactamente en el centro, en medio del bosque. Tiene su televisión, tiene su área donde tú puedes convivir, por supuesto, con tus familiares y amigos. Pero vamos a seguir explorando. Miren, de verdad se me pone la piel chinita, porque de verdad es como si me haya metido a la caricatura. ¿Qué será aquí? A ver, vamos a ver. Oh, es un baño de piedra, es un baño completo, tiene su regadera. Miren nada más cómo te lavas las manos, vean esto, vean esto. ¡Uy! ¡Está increíble! Su baño completo, espacios de piedra. Vamos a seguir explorando. ¿Qué es esto de acá? Chequen estos detalles. Los cortineros son troncos de madera, mira. Troncos de árbol. Esos son los cortineros. Y chequen la vista. Mira nada más. Hacia el bosque. Una fuente. Pero vamos a ver acá de este lado. Esta va a ser entonces la recámara principal. ¿Les parece si la conocemos? Venga. ¡Oh! ¡Órale! ¡Vean esto! O sea, se puede decir que aquí dormía Pedro y Vilma, Picapiedra, ¿no? Así era en la caricatura, miren nada más los detalles de piedra. Y vamos a ver qué tal está la cama, ¿se puede? ¿Sí, no? Oye, pues está muy a gusto, ¿sí, cómo no? No, sí me quedo fin de semana, ¿eh? A gusto. Lo que me encantó es precisamente el decorado, vean. Cuidaron cada uno de los detalles como se vestían en la caricatura. Y veamos qué hay acá de este lado. Veo que es un balcón. Es como una terracita. Vean nada más la vista. Está increíble, de verdad. Esta casa fue construida hace aproximadamente 2 años y les llevó cerca de 8 meses terminarla. Pero fíjense que hay una historia muy curiosa, porque la dueña del lugar es súper fanática de los Picapiedra y por eso es que mandó a hacer esta casa. Pero no crean que le fue fácil llegar a construir lo que ahora es la casa de los Picapiedra, porque para tener estos acabados es muy difícil. Pero ella encontró precisamente a un constructor que le diera estos acabados completamente de piedra. No, no, no. Vean la cocina, vean la cocina, vean esto. Todos los detalles de aquí, vean la barra. No, 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 vean los cajones, no me digas que es un cajón de piedra. ¿Lo puedo abrir? ¡Es un cajón de piedra! Y seguramente algunos de ustedes se van a estar preguntando, oye, ¿pero por qué está tan equipada la cocina? O incluso, ¿por qué tiene cocina? Bueno, pues es que la idea inicial es venir a internarte un fin de semana aquí al bosque, relajarte, bye del bullicio de la ciudad. Y bueno, tú vienes, haces tu súper, vienes aquí perfectamente, pasas tu fin de semana y bueno, tienes todo lo que necesitas para cocinar tu desayuno, tu comida, tu cena y por supuesto disfrutarla con tus amigos y familiares. Y bueno, veo que hay un segundo piso, así es que ¿qué les parece si nos subimos y conocemos qué hay acá? Vean el espacio, está reducido obviamente, pero la forma
como si fuera una cueva de piedra, tal cual. Es una habitación más. Súper cómoda, una cama matrimonial. Vean los burós, vean lo... ¿Es madera? No, es piedra. Es de piedra también. Los burós son de piedra. La camita, vamos a ver. Bien, a gusto. ¿Y aquí qué tenemos? Es una terraza. Vean nada más. Qué increíble esto, de verdad. Y esto que hace alusión, por supuesto, también como si fuera de piedra. Como la caricatura, tal cual como la caricatura. Vamos a ver qué hay más allá. Vean las ventanas. Esto es algo que me llama muchísimo la atención porque así es precisamente la caricatura. Vean estos acabados de la parte de aquí de arriba. Vean estos acabados. Si se fijan, cómo lo dejaron así como si fueran piedras montadas o como cuando están raspando una cueva de piedra. Oigan, si venir a Mazamitla es toda una experiencia, imagínate quedarte en la casa de los Picapiedra. Vean esto nada más. ¿Qué es aquí? A ver, vamos a entrar, vamos a ver. ¿Qué hay aquí? ¿Qué vemos? Otro baño completo, tiene su regadera. Oigan, no cualquier regadera. Vean esto. Señoras y señores, le voy a abrir un poquito más. Ve nada más cómo puedes bañar, cómo te bañas. ¡Wow! Tal cual como en la caricatura, ¿eh? Eso es una regadera de piedra. Su bañito, el baño no es de piedra, tranquilos, el baño es normal. Pero mira nada más, aquí también cómo puedes lavarte las manos. Cada uno de los detalles, oigan, cuidaron de verdad cada uno de los detalles. Les voy a decir que esta cabaña de los Picapiedra tiene una capacidad para 8 personas. Sin duda yo ya quiero venir a pasarme un fin de semana con mi familia, con mis amigos. Y acá de este lado, ¿qué hay? Veamos, aquí está otra habitación. Ah, pero esta tiene 2 camas. Buen espacio, por supuesto, los detalles de piedra. Y bueno, pues el precio de la renta para venir a disfrutar, por supuesto, de la casa de los Picapiedra es entre los 3,000 y 3,500. El precio depende ahora sí que de la temporada. Si es temporada alta, si es día de puente o si es un día festivo, por supuesto que la tarifa se eleva. Pero si no, está como entre los 3,000, 3,500 aproximadamente. Claro que los pago, Lo que están a punto de ver es una terraza impresionante. Vean esto, vean. Vengan. Qué increíble. Vean nada más. Aquí fácil podemos hacer una fiesta, Mira. Y como nos encontramos en la casa de los Picapiedra, no podía faltar su medio de transporte. Y me refiero a su tronco móvil. Vean nada más eso. Está estacionado aquí afuera de la casa. No, es una travesía el vivir toda esta experiencia. Qué bárbaro, oye. Y estos acabados completamente de piedra. Hemos llegado al final después de haber conocido la casa de los Picapiedra, ubicada exactamente en el bosque de Mazamitla, en el estado de Jalisco. Agradecemos, por supuesto, las atenciones de nuestros amigos de Renta de Cabañas MX y a la señora Celina Villalbazo. Muchísimas gracias. Si tú conoces alguna otra casa con alguna temática de caricatura o de película en el interior de México, por favor, déjamela en los comentarios. Ayúdame a compartir este video y dejándome, por supuesto, un like. Y aquí en el tronco móvil yo voy a recorrer aquí el municipio, ¿no? Yo soy Cristian Vázquez y espero verlos en el próximo video.